Bueno, caballero, está bastante abastecido esto, lo que obviamente los precios, ya ustedes saben. Sí, corriente. Hola, hola, mis amores hermosos, preciosos, bellos y divinos, ¿cómo están? Espero que muy, muy, muy bien. Bueno, mis amores, hoy vamos a salir, vamos a hacer unas vueltas y me los voy a llevar conmigo al parque, pero vamos a ver cómo están las tiendas de MDC en estos momentos, cómo están últimamente, los precios que tienen y esas cosas. Y pues nada, un poquito del parque, un poquito de cómo está Santa Clara, de porque hace rato que no salgo, que no voy a sentarme en un lugar aquí en Santa Clara. Entonces, nada, vamos a hacer eso y espero que les guste. Aquí vamos por el Boulevard de Santa Clara, caballero. Y les voy a mostrar ahora. Bueno, y ahorita les había mostrado la tienda, una de las tiendas de MNC. Y ahora les voy a mostrar la otra. Primero voy a recoger un módulo, que espero no haya gente aquí para recoger el módulo. Y luego les voy a explicar de qué se trata. Y es aquí en esta tienda de aquí. Bueno, mis amores, esta es una de las tiendas de MLC de acá de Santa Clara. Es una de las más grandes que hay. Esta se llama el Siboney, también se le dice el Tencent normalmente. Ay, qué fuego más lindo. Me encanta ese horno. Ay, sí. Amén. Aquí pueden ver que esta es toda la parte de confituras. La verdad es que habían bastantes. No me puedo quejar por la variedad de productos que habían. Pero sí, obviamente eran precios un poquito altos. Y no nada más los precios, sino que es como les digo, nosotros no cobramos en dólares, cobramos en moneda nacional. Y la verdad es que aquí el MRC y el dólar americano está bastante, bastante caro. Para no decirles que extremadamente caro. Bueno, mis amores, esta parte a mí me encanta porque es la parte donde están todo lo que es cristalería y pues todos los adornos del hogar. Aquí había un olor riquísimo. Les tuve que poner la voz así en off porque había un trabajador con música. Bueno, aquí pueden ver que un plato literalmente cuesta $4 y pico, $5. Un pozuelo puede costar entre 6, 7, estas jarras, que todo estaba hermoso. Pero la verdad es que eran pues precios que a lo mejor para algunos de ustedes no parece muy elevado. Quizás si yo ganara en dólares tampoco me pareciera elevado. Pero ganar que prácticamente $5 o $7 sea el salario de medio mes de algún trabajador aquí, o bueno, no sé, de unos 12 días o 10 días, pues es horrible. Un plato en $13, ni imaginar. Entonces, pues nada, ¿qué les voy a decir? Sí. Aquí vemos los precios. Ah, no, refresco piñata. A ver, está bastante abastecido esto, porque obviamente los precios, ya ustedes saben. Yo hace rato, pero rato que no venía. Obvio, hace rato que no venía a una tienda, porque yo prácticamente no salgo de mi casa. No les voy a decir que está vacía, está bastante abastecida. Pero los precios sí han seguido subiendo, siempre suben su poquito. Allá todo aquello es mayonesa. En esta parte estaba todo lo que eran los purés de las pastas de tomate, de ají, y había bastante variedad, no me puedo quejar. Habían bastantes productos aquí. Bueno, soy muy Uy, lechita. enseñado. ¿Esto es lechita?
Así, leche entera. Y... ¡Ay, María! Mi cuñada. No, bueno. Uy, semidescremada. Y más leche. Deslactosada. Uy, leche para todo tipo y todo gusto y todos colores. Voy a chismear por aquí. Estas son las cosas que están rebajadas de precio. ¿Ok? Esta es la parte, mis amores, de productos encurtidos. Aquí pueden ver unas cebollitas encurtidas y otros tipos de verduras que habían también aquí. Champiñones, mis amores. Nunca he probado el champiñón. Ah, Sí, no, es perdón, rico. sí lo he probado y no me gustó. A mí sí me gusta. Error. Sí lo probé y no me gustó. Y esto es, creo que arroz, ¿no? Aquí tenemos picadillos, creo que son picadillos. Y cerdito. Chanchito, como digo yo, mi mamá, hoy, hoy. Y este es el precio de la parte de los caños. Y este es el pasillo de las bebidas, mis amores. Jugos. Muchos jugos. Bueno, alguien dejó algo botado por aquí. Quemado. Y cerveza. Porque puedes comprar las bebidas frías si quieres tomarte algo. Eso no sé, ni idea. Nos vamos al pasillo de los coditos y los espaguetis y eso porque habían trabajadores ahí, me da pena. Entonces aquí están los refrescos. Ay, dio la luz. Y bueno, mis amores, por aquí ya pueden observar más bebidas de otro tipo de bebidas, las que nos tomamos los adultos. Y con su poco de variedad no nos podemos quejar. Esto no lo había visto, pero si los precios de la tienda me dejaron impactada, esto peor todavía. Un pulso Pandora, $70. Y pues ya aquí, esta era la parte donde estaban las cremas, pastas dental y algún que otro champú por ahí o gel. Bueno, aquí estamos, viendo a dónde más ya, porque yo, como siempre les digo, yo no salgo. Y ahí está ella que dice que vamos a ir, no, no sé ni a dónde carajo vamos a ir, pero bueno. Les voy a enseñar el parque. Para que vean qué lindo está el parque hoy. Miren cómo están esos árboles con florecitas que se están cayendo, pero están bonitos. El cielo es que no está muy bonito, pero bueno, se ha pasado todo el día así, pero al final no ha llovido. Y aquí voy rompiendo la dieta. Vamos a tomar heladito. Y vamos a comer ensaladita fría. El entrenador me va a matar mañana. Porque por cuestiones de fuerza mayor no pude ir al gimnasio hoy, que es viernes. Aquí está lo primero que pedí. Esto se llama doble play. Tiene dos bolitas de helado y un mantecadito. Y de fresa, por cierto, que es mi sabor de helado preferido. Me he llevado una decepción súper full. Sí, ¿eh? Bueno, el helado que les mostré, eso estaba demasiado, demasiado, demasiado dulce para mi gusto. Y después pedimos como unas ensaladitas frías, que no, no, para nada. Literal, que no me gustaron para nada. Estoy decepcionada. Muy decepcionada últimamente de lo que es Santa Clara, no sé, será que tengo que ir a otros lugares, pero vaya, estoy espantada. Para que vean qué ironía más linda. Yo tengo cobertura de chocolate en la casa y todo. Pero como andaba en la calle, salí y le compré esto a mi mamá y a mi abuela, que es chocolate con maní. Es como un pedazo de chocolate, una tableta de chocolate con maní. Ya cuando lleguemos a la casa se los enseño.
ver si puedo coger algo para la casa. Si no, pues iremos caminando. Y aquí más o menos los voy mostrando un poquito de cómo está hecho. Me va a tocar caminar hasta mi casa, pero bueno, no importa, así terminamos de hacer el ejercicio del día, porque como les dije, hoy no pude ir al gimnasio. Así que mi entrenador mañana me va a matar. Pero bueno, todo fue por una buena causa. A todas estas le cuento que entré a la tienda que les grabé y como estaba grabando y todo eso, nomás prácticamente miré así por arribita, pero cuando voy a salir, dice el señor de la puerta que cómo, que si llevaba tanto tiempo adentro de la tienda, cómo es que no había comprado nada. Pero me vieron grabando y eso y no me regañaron. Pensé que me iban a decir algo, pero no, no me dijeron nada. Y bueno, ya les dije, hay un pasillo que no los pude grabar porque estaban como que resurtiendo ese pedazo. Y ahí sí me dio un poco de pena porque habían como 3 o 4 trabajadores. Y entonces me dio un poco de pena grabar ahí. Voy con tremenda sed porque más que refrescarme, ese helado lo que hizo fue darme sed. Vaya, literal. Pero bueno, ya llegué a mi casa. Este chocolate, porque hay que grabarlo. Bueno, ahí está ya el chocolate colado en ella. Y esto fue lo que recogí en la tienda. Que les voy a explicar que eso es una tienda que se compra, yo creo que cada 3 meses. Pero la parte buena es que se compra al precio que estaba normalmente antes. O sea, un pomo de aceite aquí en estos momentos cuesta 1000 pesos, 1050 pesos. Y este, que es lo mismo, un pomo de aceite de 1 litro, costó 45 pesos creo. O 42 pesos, no recuerdo bien. Entonces, además de eso, el módulo trae el pomo de aceite, trae un paquetico de detergente, un acondicionador, una pasta de dientes y un jabón de lavar. Y todo eso costó unos 200 y aliquitos de peso. O sea que salió súper, súper económico. Mira, mis amores, y aquí terminando el video de una manera sin corriente. Pero bueno, nada raro. Pero espero que les haya gustado el video. Si fue así, por favor, no olviden dejarme su like, suscribirse aquí abajito en el botoncito que dice suscribirse y picarle a la campanita para que YouTube te... ¡Uy! Me ha picado un mosquito. Para que YouTube te avise cada vez que suba otro videito nuevo. También seguirme en mis redes sociales, que te voy a estar dejando todos los enlaces acá abajito en la cajita de descripción. Y también un comentario fijado. Y bueno, nada, hasta aquí este videito del día de hoy. Espero que esto de la corriente no sea para largo porque me quiero acostar a dormir. Los quiero mucho. Y mi perrita ahí dice que protestando. Mi amor, ¿tú vas a protestar también? Ah, no, que tú vas a cazar mosquitos. Menos uno.